El 2022 inicia con ofertas de trabajo en el Quindío. Una multinacional abrió 200 vacantes que serán definidas durante una jornada de recepción de hojas de vida en la Cámara de Comercio. Eso sí, el requisito principal será dominar el inglés. Jonathan tiene 25 años y uno de graduado como economista. Esta convocatoria es su esperanza de darle fin a 2 años desempleado. La situación con la pandemia se hizo que todo se complicara. Entonces, pues considero que esto es muy importante debido a que da esa flexibilidad y ese dinamismo que necesitamos nosotros los jóvenes para ubicarnos en materia laboral. Esta convocatoria permite a los aspirantes trabajar desde su casa y devengar un sueldo entre 1.400.000 y 1.800.000 pesos. Eso sí, con manejo del idioma inglés. El nivel de inglés requerido es aproximadamente entre B1.3 en adelante y también contamos con un curso totalmente gratis de inglés que es para reforzar un poco más el nivel requerido y que la persona pueda entrar a trabajar con nosotros. Convocatorias masivas como esta es la segunda que realiza la multinacional en Armenia. No obstante, durante el 2022 se espera que nuevas ofertas laborales lleguen a esta región del país. Y esperamos pues alrededor de 35 millones de dólares que lleguen a lo largo del año 2022 para el departamento del Quindío en estos proyectos que ya venimos, digamos, trabajando, que venimos acompañando de los sectores tanto agroindustrial como de tecnologías e industrias 4.0. Así, en el Quindío se busca continuar con la reducción del desempleo en 2022.